Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 13 de septiembre de 2020. Tema: la sustancia. Texto de oro: Filipenses. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lectura alternada, segunda a los Corintios. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Lección sermón: leeré de la Biblia. Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Salmos. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Isaías. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho,
y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Proverbios. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jeremías. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová.
Leeré ahora los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Sustancia es aquello que es eterno e incapaz de discordia y decadencia. La verdad, la vida y el amor son sustancia, como las Escrituras usan esa palabra en la Epístola a los Hebreos. La certeza, sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Espíritu es la sustancia única, el Dios infinito, invisible e indivisible. Las cosas espirituales y eternas son sustanciales, las cosas materiales y temporales son insustanciales. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divina, el hombre debe desear y en realidad posee sólo la sustancia del bien, la sustancia del espíritu, no de la materia. La creencia de que el hombre tiene otra sustancia o mente no es espiritual y quebranta el primer mandamiento: tendrás un solo Dios, una sola mente. Que la materia sea sustancial o que tenga vida y sensación es una de las falsas creencias de los mortales y sólo existe en una supuesta conciencia mortal. Por tanto, a medida que nos acercamos al espíritu y a la verdad, dejamos de estar conscientes de la materia. La admisión de que pueda haber sustancia material requiere otra admisión, a saber, que el espíritu no es infinito y que la materia es autocreadora, autoexistente y eterna. De aquí se deduciría que hay dos causas eternas luchando por siempre la una contra la otra. Y sin embargo, decimos que el espíritu es supremo y que es omnipresencia. Aquello que los sentidos materiales llaman intangible resulta ser sustancia. Lo que para los sentidos materiales parece ser sustancia viene a ser nada, a medida que el sueño de los sentidos se desvanece y aparece la realidad. Absortos en el yo material, discernimos y reflejamos sólo tenuemente la sustancia de la vida o mente. La negación del yo material ayuda a percibir la individualidad espiritual y eterna del hombre y destruye el conocimiento erróneo obtenido de la materia o por medio de lo que se denominan los sentidos materiales. El cristianismo hace que los hombres se vuelvan de modo natural de la materia al espíritu, como la flor se vuelve de la oscuridad a la luz. El hombre se apropia entonces de aquellas cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Pablo y Juan tuvieron una clara percepción de que así como el hombre mortal no alcanza honores mundanos, sino sacrificándose, de igual manera tiene que ganar las riquezas celestiales abandonando toda mundanalidad. Entonces ya no tendrá nada en común con los afectos móviles y objetivos del mundano. Las Escrituras son muy sagradas. Nuestro objetivo debe ser el de contribuir a que se las comprenda espiritualmente, porque sólo mediante esa comprensión
se puede llegar a la verdad. La teoría verdadera del universo, incluso el hombre, no se encuentra en la historia material, sino en el desarrollo espiritual. El pensamiento inspirado renuncia a una teoría material, sensual y mortal del universo y adopta la espiritual e inmortal. Es esa percepción espiritual de las Escrituras lo que saca a la humanidad de la enfermedad y la muerte e inspira fe. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La ciencia cristiana separa al error de la verdad e infunde a las páginas sagradas con el sentido espiritual de la vida, la sustancia y la inteligencia. En esta ciencia descubrimos al hombre a imagen y semejanza de Dios. De eso se deduce que los hombres de negocios y los cultos eruditos han encontrado que la ciencia cristiana les aumenta su resistencia y sus poderes mentales, les amplía su discernimiento del carácter, los dota de agudeza y de amplitud de comprensión, y los habilita para exceder su capacidad usual. La mente humana, imbuida de esa comprensión espiritual, se vuelve más elástica, es capaz de mayor resistencia, se libera en cierto grado de sí misma y necesita de menos reposo. Un conocimiento de la ciencia del ser desarrolla las habilidades y posibilidades latentes del hombre, extiende la atmósfera del pensamiento, dando a los mortales acceso a regiones más amplias y más altas, eleva al pensador a su ambiente natural de discernimiento y perspicacia. Si el médico desconsiderado, la enfermera, la cocinera y el visitante por asuntos de negocios brusco supieran y se condolieran de las espinas que clavan en las almohadas de los enfermos y en las de los que añoran el cielo y apartan la vista de la tierra, si supieran, saberlo contribuiría mucho más a la curación de los enfermos y a la preparación de los que les asisten para la llamada de medianoche, que todas las exclamaciones de Señor, Señor. El benigno pensamiento de Jesús, que se expresa en palabras como «No os afanéis por vuestra vida», sanaría a los enfermos, capacitándoles así para elevarse por encima de la supuesta necesidad de afanarse por el estado físico y de medicinarse. Mas, si falta el afecto sincero y si se desatienden el sentido común y los sentimientos humanitarios naturales, ¿qué cualidad mental queda para invocar la curación al brazo extendido de la justicia? Si el científico cristiano atiende a su paciente por medio del amor divino, la obra sanadora se realizará en una sola visita y la enfermedad se desvanecerá en su estado original, la nada, como el rocío ante el sol de la mañana. La ciencia de la mente enseña que los mortales no tienen por qué cansarse de hacer bien. Disipa cualquier fatiga que pudiera resultar de hacer el bien. No nos empobrecemos al dar en servicio de nuestro Hacedor, ni nos enriquecemos al retener. Tenemos fuerzas
en la medida de nuestra comprensión de la verdad, y nuestras fuerzas no disminuyen cuando proclamamos la verdad. Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad, teniendo todos el mismo principio, oh Padre. Y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface, procurando su propio bien, beneficiando a otro. El amor da a la idea espiritual más pequeña poder, inmortalidad y bondad, que brillan a través de todo como la flor brilla a través del capullo. Todas las variadas expresiones de Dios reflejan salud, santidad e inmortalidad, vida, verdad y amor infinitos. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.